pues ya finalmente llegué a mi hotel. Este es un hotel cabina, la verdad es la primera vez en la que estoy aquí. Ya había escuchado mucho de ellos, pero nunca había podido entrar a uno. Así que bueno, ahora estoy aquí. Voy a visitar la Embajada de México, que está como a unas 4 cuadras de aquí. Está muy cerca. Y este hotel se llama Centurion Cabin and Spa y es solo para mujeres. La verdad es que de todos los hoteles que busqué aquí, era lo más barato que se podía reservar. Por ejemplo, para darse una idea, hay muchos hoteles que están un poquito más cerca. Hay de 3 estrellas, de 4 estrellas, de 2 estrellas, hay de muchos. Pero tienen un rango de precios de, así como que lo más barato, 9.000 yenes, o sea, como unos $90. Hasta el más caro que vi, pues estaba en unos 20.000, o sea, unos $200 más o menos la noche. Y aquí donde me voy a hospedar yo, me costó $30, más o menos, $30. Está muy barato, está muy cómodo, la verdad. Ya entré una vez, pero de todos modos se los voy a mostrar. Algo gracioso es que, bueno, es que solo para mujeres, también tiene un onsen. Los onsen son los baños termales. Lo gracioso es que no me dejan pasar el celular. Bueno, en teoría no se debe utilizar el celular en los dormitorios, porque es que tiene un silencio, pero silencio, o sea, de verdad que no se escucha nada. Entonces no debes molestar a los demás y debes tener tu teléfono apagado, de plano no utilizarlo y dejarlo en los lockers. Y no sé hasta cuándo puedo grabar. Los baños termales, pues obviamente no los voy a poder grabar porque pues es ilegal, como solo de mujeres, pues no se puede. Pero lo más posible voy a tratar mínimo de enseñarles las habitaciones. Y pues espero que les guste este pequeño video y les agradezco mucho siempre por ver nuestros videos. Mi esposo hizo algo nuevo por ahí, Pray Art Eden. Espero que lo chequen y mil gracias. Se llama Centurion Cabin and Spa. Está abierto las 24 horas. Como dice spa, el spa en Japón significa que hay baños termales. Este hotel cabina es únicamente para chicas. Es de 5 pisos. Está abierto, pues ya les digo, las 24 horas. Hay sauna, hay baños termales y las cabinas se las voy a mostrar más. Cuando entras a un hotel o a muchos lugares en Japón, te debes quitar los zapatos y dejarlos en una especie de lockers. Así que les voy a enseñar si es que puedo grabar, como me dan una llavecita para que ponga mis zapatos en unos lockers y entonces ya siempre tengo que caminar sin zapatos. Está muy muy bonito el hotel, así que si alguien llega a venir a Tokio, de verdad se los recomiendo. Está muy tranquilo y está muy cerca de la Embajada de México, si alguien necesita venir aquí. Hay muchos bares también donde hablan español, bares latinos, españoles, argentinos, etc. Apenas llegué de comer en un restaurante que está aquí como a unos 30 pasos del hotel, que es un restaurante argentino y tiene platillos muy ricos, las bebidas muy ricas. Y pues bueno, vamos hacia el hotel. Gracias. Dice aquí, este chiste dice solo para mujeres y los hombres no se admiten. Hey, la llavecita. A mí me tocó el hotel, digo, el piso 3, aquí está mi llave, que es la de mi locker, porque no, mira, esto es para ponerlo en la mano, así. Y aquí es donde se encuentran ya los dormitorios.
nosotros hotel y estos lockers ya son para dejar tu equipaje como tal. Y esta llavecita que les había mostrado, esta de aquí, es para el locker. ¿Por qué se encuentra así esta llave? Es por tu llave, te puedes meter a los baños termales con esto y no le va a pasar nada. No hay problema, entonces siempre debes traerlo para que no se te pierda. Bueno, pues aquí están los lockers y vamos a los dormitorios. Dice antes de entrar, ¿qué dice? Por favor, guarde silencio. Y deje su teléfono en modo silencioso y no hable por teléfono. Como ven, está escrito también en japonés, en inglés, en taiwanés, en chino y en coreano. Aquí están los dormitorios. Son cabinas, o sea, solo es una cama. La mía es ahí. Pues ahora vamos a guardar las chivas. Ahora les cuento una curiosidad también de los baños japoneses. Por ejemplo, aquí siempre puso sus zapatitos para el baño. Les cuento un poquito. Bueno, lo que quiero comentarles es, como siempre, aquí estoy, hola. Lo que quiero comentarles es que una vez que es un baño japonés, incluso que pueden todos estos botoncitos que están aquí, tengo otro video donde explico qué significan. Pero bueno, les digo otra vez, rápido, este es para que lanzan un chorrito de agua para cuando terminas de hacer tus necesidades. Para limpiarte es un chorrito de agua y este es para cuando haces, bueno, este es cuando haces pis y este es cuando haces tus otras necesidades, ¿no? Aquí puedes regular la intensidad con la que quieres el chorrito de agua, si lo quieres más fuerte o más suavecito. Y bueno, aquí hay otros controles que ya no puede tener uno, ¿no? Y aquí está el botón para detener el chorrito de agua. La otra cosita que les quiero enseñar es que cuando bajas la palanca, aquí te puedes lavar las manos. Hay gente que incluso tiene aquí su jabón. Te lavas aquí las manos y ya no necesitas un lavabo como este. Pero no, pero bueno. Otro, colocan aquí. Y una pastilla azul para que, bueno, el baño quede más limpio y huela bien. Pero bueno, hay muchos lugares a los que tienen más lavabo y nada más utilizan el chorrito de agua.